Dios les bendiga, estamos aquí en la República Dominicana, en la cárcel La Victoria, en el programa Decisiones que Impactan para Bien o para Mal. Nos encontramos aquí en los predios de La Victoria, esto que ustedes ven aquí en la cárcel La Victoria, donde hay sobre casi 7.000, 6.000 confinados, y ahora vamos a ir a un lugar donde ellos, consíganme por aquí caminando, gloria a Dios, estamos aquí en esta área, vamos a llegar al lugar donde ellos se mantienen cocinando y vendiendo comida aquí en la institución. Bueno, mi gente, mi gente, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hey, dale por aquí, tómame esto por aquí, ven acá. Mira esto, ¿cómo le llaman a este plato? Esto se llama frito con salami. Frito con salami, oye eso, frito. El especial de la casa de La Victoria. Oye esto, oye esto, oye esto, oye esto. Yo tengo que probar esto, yo tengo que probar esto. Yo tengo que probar esto. Oye. Delicioso, delicioso. ¿Cómo preparan esto aquí? Dale para acá. Mira, 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 mira. Tenemos un especial de picapollo. También tenemos frito con salami. Oye eso. Oye eso, oye eso. Oye eso, ¿cómo es? Las autoridades se lo permiten a los privados de libertad con el fin de que el ocio de la mente se les salga. Se mantienen ocupación, ocupados. Es parte de la reinserción, el trabajo. Esto es un negocio de ellos. Sí, de ellos, para mantener su familia. Ellos son parte de la iglesia también. Okay. También comparten la bendición con la iglesia. Okay. Porque el trabajo es ese, no solamente enseñarles lo que es lo espiritual. Okay. También lo que es físico, okay. Lo que es social. Que ellos puedan reintegrarse a la sociedad como hombre libre, con hábitos de trabajo, con hábitos de estudio. Pero no solamente la iglesia, no solamente da culto, sino que también lo prepara en área técnica. Okay. Nosotros preparamos productos químicos aquí, champú, rinse, cloro, jabón. Lo enseñamos la agricultura, le enseñamos electricidad, le enseñamos a hacer zapatos. Okay. Ellos también es así. O sea que los preparan, los preparan. Yo quiero que entiendan esto, presten atención y aprendan aquellas instituciones alrededor del mundo. Aquí en la cárcel La Victoria, en República Dominicana, le dan la oportunidad a los confinados de tener su propio negocio. Ellos, mira, tienen aquí, mira, nosotros le llamamos China. ¿Cómo le llaman China, ustedes? China, mira, jugo de China. También hay por aquí, mira, que ya fue lo que ya nos presentaron, salami, el confrito. Esto lo preparan esto es ellos desayuno, aquí. Este es el desayuno. Oiga este eso, desayuno. Oiga eso. Qué bueno, de verdad. ¿Usted es el dueño de este negocio? Amén, por la gracia de Dios. Mira, Dios le bendiga. De verdad, ¿cómo usted se siente de que la institución, a pesar de usted haber cometido un error, que lo trajo aquí, le da la oportunidad de usted volver de nuevo a ser alguien en la vida y tener su propio negocio? Muy agradecido me siento. Me siento muy agradecido porque nos dan un privilegio que en otro tiempo no teníamos. Y gracias a Dios tenemos ese privilegio de integrarnos y hacer algo productivo por nosotros y por nuestra familia. Qué bueno, mira, aquí es algo que la institución tomó la decisión de impactar la vida de este joven para bien, dándole la oportunidad de poder tener su propio negocio aquí, dentro de la institución, y nosotros poder disfrutar de lo que viene siendo el salami, los fritos y el jugo de China. Así que decisiones que impactan para bien o para mal, nosotros vamos a decidir comernos el salami. Dios los bendiga. Un hombre que en un momento dado
tomó una decisión que impactó su vida para mal, pero a mitad de camino él tomó la decisión de que lo que él iba a hacer en su vida tenía que impactar su vida para bien, no solamente para él, sino para su familia y todo lo que lo rodea. Lidio. Pastor. Amén. Bendiciones de lo alto. Qué bueno tenerlo nuevamente en nuestra amada República. Qué bueno, de verdad, estamos agradecidos porque nos hayan de verdad dado abierto las puertas, nos hayan recibido y estamos hoy aquí, venimos, ya yo por lo menos en mi caso he podido participar y ¿verdad? Con él y su familia y en su iglesia, pero nos encontramos aquí en un lugar no muy común, en un lugar no, ¿verdad? No podemos decir, si podemos decir hablando, ¿verdad? Sin ofender a nadie, un lugar que no es agradable, pero es el lugar donde Dios ha trabajado con un sinnúmero de personas. Ahora, estamos aquí entrevistando al pastor Lidio Puente, porque antes de él ser pastor, también fue confinado. También estuvo aquí en esta institución. Y nosotros queremos que el mundo entero conozca cuál fue esa decisión que impactó tu vida para mal, que te trajo a este lugar. Bien. Es una historia grande, hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Primeramente, yo vengo de una familia humilde, de una familia de 15 hermanos, de una familia, podemos decir, disfuncional, con muchos sueños, muchas aspiraciones. Yo era un pelotero que tenía anhelo de llegar a grandes ligas, de ser alguien. Mis sueños fueron frustrados por las pocas condiciones económicas que tenía mi familia. Apenas mi papá era un militar, que el sueldo que le daban lo daban para alimentarnos a todos nosotros. Y mi sueño fue frustrado por eso. Caí en una depresión por causa de no poder realizar mi sueño de ser pelotero. Caí al mundo de la discoteca, al mundo de la droga. Eso, esa relación con esas amistades que tuve, repercutió en yo caer en esta cárcel. Caer aquí, sentirme prácticamente desahuciado, deseándome la muerte, diciéndole a mi familia que si no me sacaban de este lugar yo me iba a quitar la vida, porque esto no era para humanos. Pero lo que para muchos es un cementerio de hombre vivo, para mí fue el lugar de bendición, el lugar de reencuentro, donde yo reencontré mi vida, donde mi vida tomó sentido. Este lugar, la cárcel de la Victoria. Qué bueno. Porque la realidad es que, es como usted dice, no había posibilidades. No había posibilidades. Y la realidad es que tenía un sueño, pero la realidad mató ese sueño. Porque la realidad era que no había cómo. Por más que luchara y tratara, no había cómo. Caía en una depresión, hace un sinnúmero de situaciones que te trae aquí a la institución. Pero cuando llega aquí a la institución, entiendo que tuvo que haber llegado este momento en que reflexionamos y decimos, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? ¿En qué yo puedo arreglar esto? ¿Cómo yo puedo volver a encaminar? ¿En qué momento llegó ese tiempo? Es un momento bastante delicado, un momento de decisión que llegan a la prisión. Cuando tú estás aquí, que estas cuatro paredes, en un expediente por narcotráfico, porque eso dinaba en los años 90, 94, donde el que caía preso aquí por droga era peor que el que caía preso por muerte y violación. El caer preso por droga en este país era peor que eso. Ya las leyes han ido mermando un poco, ya por droga te dan fianza, te dan libertad condicional. En ese tiempo no. Un drogadito, un narcotraficante, recuerdo que un juez le dijo, quiten esa basura de ahí del medio. Esos son los que llenan la sociedad dañada, los que envenenan a nuestros hijos. Y uno se siente como tan vejado, se siente como tan vulnerable, como tan estropeado por nuestras autoridades, que uno decía, bueno, la solución de esto es quitarse la vida. Pero qué bueno que una noche, estando en una celda, yo deseando quitándome la vida, yo recordé una voz de una hermana mía que me decía, ahí donde tú estás, hay alguien que quiere hablar contigo. Ahí donde tú estás, hay alguien que te puede escuchar. Recuerdo una carta de una hermana que murió, una melliza mía, donde ella me relataba lo hermoso del Señor y lo que Dios quería hacer conmigo. Y tomé esa decisión
no una decisión prácticamente para yo servir al Señor, sino una decisión como de intercambio. Yo me convierto, Dios me saca de esta cárcel y vuelvo a lo mismo. Dios no permitió eso. A mí me sentenciaron y cuando me sentenciaron yo comencé a buscar a Dios de verdad. Y cuando nos conocí a Dios aquí, salí de este lugar siendo culpable, Dios me descargó de todos los cargos. Algo tremendo. Todos los cargos me lo quitaron. O sea, que la decisión que tú tomaste en este momento impactó tu vida para bien. Para bien. Wow. Y no para mí, sino también para generaciones, mi familia, mi esposa hoy, una pastora tremenda, una mujer preparada. Pastoreando. ¿La iglesia dónde queda ubicada la iglesia? La iglesia queda en la Prolongación Las Palmas, número 13, sector Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste. Ahí estamos con un remanente precioso, dando culto los martes, los jueves, los sábados y los domingos doble culto. Qué bueno, mira, no tan siquiera está pastoreando, ¿verdad? No tan siquiera la decisión que tomaste, ¿verdad? Alcanzó tu familia, sino que ahora te encuentras trabajando aquí dentro de la institución La Victoria. Te encuentras aquí donde la realidad es que, le digo esto porque a mí me pasó, yo en un momento dado fui a hacer una grabación en un cuartel en Puerto Rico, llamado el CIC, el Centro de Investigaciones Criminales. Y cuando yo entré por allí, yo dije, wow, antes me traía, pero yo vine voluntario, ¿eh? Yo vine voluntario ahora. Y eso impactó mi vida porque yo decía, oh, yo pude entrar a diferentes lugares para poder, ¿verdad?, hacer esa grabación de lo que estábamos grabando en ese momento. Y ahora, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención y te llevó a tomar esta decisión de volver de nuevo a este lugar, a trabajar en este lugar, involucrarte de nuevo con los confinados, la cual tú dices, wow, porque muchas personas dicen, yo salí de ahí, ahí no vuelvo. Ya ni mucha gente cuando sale de la institución no miran atrás. Si miran atrás vas a volver, es lo que dicen, porque la realidad, eso es lo que mucha gente dice. Ahora, tú saliste, Dios te puso en gracia, pero la realidad es que no fuiste como el copero. ¿Ve? El copero cuando salió se olvidó de José. ¿Ve? Se olvidó lo que le prometió a José. Pero tú sales y tomas la decisión de volverle a mí. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Primeramente, yo digo propósito. En Dios no hay coincidencia, sino diocidencia. Mi difunto padre, que está en la presencia, era misionero de esta cárcel. Yo no lo sabía porque la vida que yo andaba no tenía tiempo para saber qué hacía mi papá. Mi papá era misionero de esta cárcel. Venía siempre y visitaba esta cárcel. Traía ayuda a esta cárcel. Y yo diría que fue parte de eso. Había un traspaso de mando que había que hacer. Una transición que yo no la entendí en el momento que caí preso. Sino la entendí cuando yo recibí a Cristo. Porque dice la Biblia que hay cosas que tú no entiendes ahora, que después la vas a entender más adelante. Y yo entendí el plan de Dios en eso. Otra cosa que me llamó la atención fue la entrada de los misioneros a esta cárcel. Cuando yo veía a esas mujeres, esos hermanos entrando, cantando coro, predicando el evangelio, yo un día me quedé mirando hacia lo lejos, cuando ellos salían que se iban, y yo le dije al Señor en mi corazón, yo quiero ser como uno de ellos. O sea que la decisión que tomaron estos misioneros de venir a la institución te impactó a ti para bien. ¡Wow! Tremendo. Yo decía, Señor, yo quiero ser uno como ellos. Y yo recuerdo que una noche, antes de yo ir a la corte, de presentarme donde el juez, estuve de rodillas la noche entera, leyendo la Biblia y orando. Y Dios me habló un portón. Y en el portón yo me veía entrando como misionero aquí a la cárcel. La confirmación de lo que yo le estaba pidiendo, yo decía, wow, Dios está confirmando lo que le estoy pidiendo. Yo iba entrando con un misionero que venía mucho aquí. Mi hermano que no salía de la cárcel, un hombre alto de trabajo. Y yo me veo en esa visión, entrando con el hermano. Y digo, wow, Dios mío. Digo, Dios me va a libertar de esta cárcel hoy. Y recuerdo ese sábado que fui a la corte. Y en la corte, el fiscal que era el que me acusaba, me dijo, el nombrado Lidio Puente queda descargado por no haber cometido los hechos. Y me recuerdo de ese pasaje bíblico que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Wow. Yo confesé mi droga, confesé mi cargo, me aparté de ella. Y alcancé la misericordia de Dios. Te desestiman los cargos. ¡Wow! La decisión que tomaste de levantar la mano y decir, fui yo el que lo hice, fui yo el que consumí. Fui yo sé lo que estaba hablando porque yo pasé también por ese proceso. Y la realidad, hay momentos en que Dios
nos da la oportunidad de tomar una decisión, o no eres cristiano, o no eres, y hay momentos que hay que saber tomar esa decisión. Tómate esa decisión, saliste a la vida de la comunidad, estás pastoreando, toma la decisión de llegar aquí a la institución y ahora te encuentras trabajando con los confinados, te encuentras, ¿verdad?, trabajando no tan siquiera con los confinados, porque los familiares también, hay momentos en que hay que trabajar, hay que trabajar con los familiares, sí. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil porque hay momentos, no es solamente trabajar aquí, yo sé que no es solamente venir y traer palabras, sino hay que trabajar también con la problemática de los confinados. Hay veces que pierden familiares, hay veces que, ¿verdad?, ciertas situaciones que pasan, con sentencia alta, quieren quitarse la vida, como pasó en tu caso, que decía, no, pues, o salgo de aquí o me muero. Y llega a este lugar a decirle, oye, no, espera tu momento. Esa no es la decisión es la que yo tomé. Y mira dónde estoy, puedo llegar aquí a donde ti y tú también puedes hacer lo mismo. ¡Wow! ¡Qué bueno! De verdad que sí. Ahora, yo pregunto, si ahora mismo hay alguien que está tomando, está tratando y decidiendo qué decisión tomo, ¿entro en el narcotráfico o no entro? ¿Qué mensaje tú le darías a esos que nos están escuchando alrededor del mundo, nos están viendo, que están ahora mismo diciendo, entro o no entro? ¿Qué consejo usted le daría? Fíjate, la vida tiene muchas oportunidades, saberla aprovechar. Yo diría como estar en el momento, en el lugar indicado, a la hora indicada, el día indicado. Yo entiendo que el día que yo entré a este lugar, yo sentí que todas las puertas se me cerraron. Todas las puertas, me cerraron la puerta de la cárcel, me cerraron la puerta de la calle, se me cerró la puerta de las amistades que entre comillas tenían, pero Dios abrió una puerta. Siempre hay una puerta abierta. Y nosotros nunca podemos tomar las decisiones que al futuro nos va a traer consecuencias funestas. Siempre tenemos que tomar la decisión sabia. ¿Cuál es la decisión sabia? Jesucristo. Cuando Cristo abrió esa puerta, yo dije, esta es la puerta que yo necesito. Yo no sabía que esta puerta existía, fíjate. Yo no sabía que el Evangelio tenía ese poder, esa magnitud de poder transformar un hombre de un momento a otro. Yo me convertí en un culto y yo dije, bueno, dejé de fumar, dejé de jugar, dejé de hacer lo que... Pero, right now, al momento, porque yo quería como experimentar otro camino. Y a veces nosotros creemos que el mejor camino es el mundo de la droga. Bueno, no da fama, no da dinero, no da mujeres, no da privilegio. No, eso es momentáneo. Esto es eterno, esto es permanente, el Evangelio. Yo he aprendido que cuando todas las puertas se cierran, las puertas del Señor están abiertas. La puerta de Dios siempre está con los brazos abiertos. Él dice, venir a mí, los que estáis cargados y trabajados, porque yo soy el que lo va a hacer descansar. Yo puse mi carga, yo puse mi confianza, yo puse mi decisión en la mano de Él y hoy gozo de ese privilegio. Hoy no solamente soy pastor aquí en La Victoria, sino soy el coordinador general de los 43 centros de este país. Wow. O sea, yo coordino los trabajos cristianos de los cristianos que entran a cárcel de la libre comunidad. Nosotros hacemos esa coordinación. Wow. Gracias a Dios por ese privilegio. O sea, yo nunca pensé que Dios iba a poner sobre mí algo tan grande. De verdad que sí. Qué bueno. Decisiones que impactan para bien o para mal. Aquellos que están a punto de tomar una decisión, ya el pastor Lidio le dejó saber y les dijo, oye, la decisión correcta se llama Cristo. Dios los bendiga. Dios le bendiga, pastor.